En cambio, frente a esa política de recortes, el Partido Regionalista propone que con carácter de urgencia se elabore un plan de desarrollo rural de Cantabria que contemple, en base a tres, o que contemple tres objetivos y que tenga, lógicamente, su reflejo presupuestario en el 2013. ¿Cuáles son esos tres objetivos que debería plantear ese plan de desarrollo rural de Cantabria? En primer lugar, la mejora de la calidad de vida de la población rural a través de su acceso al uso de los servicios sociales, educativos, sanitarios y el acceso también, una cosa muy importante, a las nuevas tecnologías, junto, lógicamente, con la mejora de infraestructuras públicas y del patrimonio natural y cultural. El segundo objetivo que plantea ese plan es la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, haciéndolo compatible con la satisfacción de las necesidades de recursos y respetando, lógicamente, también las particularidades locales. Y, en tercer lugar, el tercer objetivo que debe de plantearse con ese plan es la utilización racional y equilibrada del territorio mediante la definición de los usos aceptables o a fomentar por cada tipo de suelo.